Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a un video más. Pues, Doña Esperanza ya se puede salvar un poquito. Ya quería, digamos, tratar de aclarar, pero creo que al final no aclararon nada. Nada, te igual te queda miedo que te dan, ¿no? Doña Esperanza, ¿y usted lava su ropa? ¿Puedo pagar para que la laven? Yo la lavo. ¿Ah, usted la lava? Sí. Ah, o sea que no tiene sirvienta, ¿usted aquí? Yo no, yo solita. ¿Y su coche qué? ¿Ya va para arriba? ¿Ya usted? ¿Ese sí no se lo han venido a robar todavía? No, todavía no. Ahí está. Mira. Y adiós, sí tiene práctica. Buena práctica tiene. Mira. Pues Doña Esperanza, ya pasando todo este coraje y este momento, ¿verdad? Fíjese que le queremos hacer, bueno, le queremos hacer, dar una noticia, ¿verdad? ¿Qué ya tragó agua? ¿Ya estuvo? Ya. Ya, le bajó la presión. Ya fue. Ya. Ya se desahogó, miro yo, que ya sabe que le temblaba la mano. Bueno, mire, pues, Doña Esperanza, nosotros tenemos una entrega que hacerle. ¿De parte de quién sería? Ahorita te digo, esa persona pues se llama lo que es Marta, pues, de Estados Unidos, ¿verdad? Ella pues había mandado pues para que es. La dentadura de Doña Esperanza. Es cierto, ajá. Pero como ella no se animó a vos o algo así por el estilo. No, lo que pasó es de que Doña Esperanza es diabética, ¿verdad? Ajá, por los riesgos. Ajá. Por eso ella no se animó por los riesgos que ella conlleva, porque le explicaron todo. Y pues le dije a la persona que qué podía pues hacer en este caso, ¿verdad? Porque quiera o no, pues yo tengo que contar con esa persona y pues me dijo que se le hiciera la entrega, lo que son de 2000 quetzales, ¿verdad? 2000 quetzales. Le voy a hacer la entrega. En Esperanza, ponga la mano. Muy bien. Bueno, pues, billete tras billete. Ahí sí. Sí, para que vea, ¿va? A ver si está dando tiembla. Uno, dos, vamos a acercarnos ahí para que vea lo bonito, ¿no? Cuatro, chulo, se mira, cinco, seis, la que lujo. Siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cada uno son billetes de a 100, ajá, o sea que tenemos 100. Aquí 2000 quetzales. 2000 quetzales. Exactos. Pues no sé. ¿Cómo se llama ella? Marta. Ella se llama Marta. No sé algo que le quiera mandar a decir, pues a ella. Doña Esperanza, ¿para qué le va a servir este dinero, plantea usted? Ah, pues mis palabras es que para ella, muchas bendiciones para ella, de la ayuda que ella me mandó, ¿verdad? Porque yo estoy pagando casa también, ¿verdad? O sea, eso es para renta, ¿verdad? Ajá, me va a servir, ¿verdad? Y para mi encomienda, ¿sí? Es cierto. Sí, ajá. Ah, sí. Okay. ¿Se siente contenta, Doña Esperanza? Gracias, que ella me mandó esta ayuda, ¿verdad? Y Dios que la siga bendiciendo a ella por ahí también. Sí, sí. Sí, sí. Ajá. Solo que aguárdelo bien en Esperanza, porque no es que se le pierda, ¿va? Ah, sí. Como usted dice que la vez pasada se le metieron acá. Sí. Ajá. Mira, el cochito ahí está fácil de todo. ¿Qué tal si se lo guardo yo, Doña Esperanza? Ya no se lo entrega, ten cuidado, porque tiene mala fama el tío. No, tanté agastando, me aviso, salimos para allá. Le ayudamos. Le echamos la mano. Pues ahí tenemos a Doña Esperanza, no se encuentra en estos momentos la serie porque la andan llevando de compras, algo así me estaba contando Doña Esperanza, de que para su venta, ahora. Entonces, no está muy buena la venta que se diga, dijeron, pero pues se tiene que hacer la lucha, ¿verdad, Doña Esperanza? Porque uno tiene que ver cómo sale adelante, va. Ajá. Sí, pues. Ah, la grande. ¿Cómo ha estado de salud, Doña Esperanza? ¿Mejorando? ¿De aquella vez que andaba todo así? Pues ahorita, gracias a Dios, me encuentro algo bueno. ¿Ya? ¿Bien? Sí. Gracias a Dios. Bueno, ya no se siente. También esto me va a servir para comprar mis vitaminas también. Ahí sí, la hizo. Sí, bien. Sí, porque ¿cuántos años tiene mi esperanza? No tiene ni los 60 años. 57 años. Hay que tener cuidado porque a esa edad cualquier enfermedad lo bota uno. Sí. Es mejor ya que tiene su pensamiento de comprar sus vitaminas. Sí, vea. Poner bendiciones. El complemento me dijeron a mí que me le va a ayudar bastante. Entonces, Doña Esperanza, usted queda satisfecha ahí con la reclamada que se echó ahí con Don Lino. Sí. O sea que cae mal, va, que hable mal de uno, va. Ah, sí. Sí, porque como dice Doña Esperanza, que puchica,
al suave lo involucran a uno, me quieren hacer quedar mal. Igual Don Lino dijo, me quieren hacer quedar mal. O sea que ahí estamos como que una discusión, vos, 50-50, nadie va a dar su brazo a torcer. Sí, exactamente. Bueno, pues aquí tenemos a Doña Esperanza Mucha recibiendo lo que es la cantidad de 2000 quetzales. Marta, muchas gracias. ¿Qué iba a decir yo, vos? De que, como el dinero pues no se utilizó para lo que se iba a utilizar directamente, es de que yo no estaba ese día, ¿verdad? Pero tenían que sacarle 14 dientes, vamos. 14 dientes. Yo creo que la asustaron, más Doña Esperanza, ese día. O sea, ¿se asustó o no? Bien, porque dijeron que al hospital iba a ir a parar. O sea que, ¿cuántos dientes tiene usted, Doña Esperanza? Digamos que estén a la vista, que todavía pueda masticar. O sea que, y aquí solo las encías. ¿Solo las encías? ¿Y arriba? Arriba son los tronquitos. ¿Tronquitos? Uh-huh. ¿Pero le ayudan a morder todavía? Sí. O sea, todavía, pero ya no truenan así. Ah, no. Ya no. Pero sí todavía mastica la tortilla. Pero así caliente. Y así... Tostadita, ya no moringa. O sea, ya le cuesta comer, Doña Esperanza. Sí, me cuesta. ¿Y cómo le va a hacer Doña Esperanza entonces, más después? Pues, sin que sea con... Chupadita. Mientras que Dios me da vida todavía. Pero, remojadita en agua y chupadita, ¿qué va a hacer? Un poco de atol de masa, en caparina, algo así. Para mantenerse. Sí, o sea, que chicharrones ahora ya. Moringa. Ya no. Ya solo en polvo. Solo así entre los frijoles, sí. Frijoles, sí. Sí. Pero ahí ya no se llama chicharrones, se llama hule, ¿ah? Porque hule. Sí, es cierto, ¿ah? No, y yo me pregunto, ¿ah? Si uno no, de ver a Doña Esperanza, ¿hace cuánto tiempo se le empezaron a caer los dientes entonces o a dañárseles? A mí, pura patoja, sí. Yo porque comía mucho dulce y mascaba mucho chicle. Sí. Es cierto, va. Pero cuando tenía y a las hijas casi lo mismo. Los traídos, ahí tenía que comer bastante chiclito para modo una... Tío sabe cómo funciona. Sabe. Comía mucho chicle cuando estaba joven, entonces, para buen aliento, ¿verdad? Para que no diera cebolla uno. Ay, ay, ay. No, muchacha, pues yo le pregunto esto a Doña Esperanza porque sí me da curiosidad y me da un poquito de digamos, como de qué nos va a pasar a nosotros, si todos vamos para el mismo camino. Sí, ahorita por de pronto cuando llega, todavía. Y ya después, pobre. Ya no. Ya no puede. Ya no puede. Ah, quiere ganas así vos. No, ¿cuesta comer así, va, Doña Esperanza? Sí. Ya no puede comer cualquier cosa. El papá de mis patojas, sí, él tenía placa. ¿Tenía placa? Me la dejó a mí antes de que pongamos él se muriera, se las quitó y me... Ahí yo las tengo ahí, abuela. ¿Y las usa usted? No, porque como sea que eran de él. ¿Por qué? ¿No le quedan? No. Pero de ahí te puede sacarlo y renovar para usted. Sí, se puede, dice, ya. Ya pensé yo, ya se puede. O sea que iba a andar los placa, mismos dientes. Los dientes que tiene, sí, porque tiene oro. Ah. Sí. Mira, o sea que intentó ponerse la misma placa de su marido. Sí, pero no, para que no se pierda. Pero ya se lo intentó poner. O sea, ya, no, lo, o sea que ya lo metió a la me boca. Me dicen a mí que tal vez me quieran a mí, pero yo ya intenté, ¿no? No. Era más grande. ¿Qué callas, verdad? Nadie nos oye, ¿cómo nadie nos? No, hombre, es que ya está hecho a la medida, porque sí. Todos tenemos la boca diferente, claro, aunque usted mira similar, el arquito que va así donde van los dientes, uno puede hacer algo así para abajo, otro para arriba, otro más extendido, otro más cerrado, y donde la placa va a entrar, por eso le sacan medida a usted, para que mire el cabal dentro. Que todo encaje bien. Cabal a su medida. Exactamente. Bueno, muchachos, vamos a dejar tranquilo a Doña Esperanza. Doña Esperanza. Nos vamos a ir, papá, Doña Esperanza. Ahí ojalá que ya no pase más coraje, porque sí, quiere ganar la vida. Sí, quiere ganar la vida. Bueno, papá, Doña Esperanza, se cuida. Nosotros vamos a retirar. Muchas gracias. Dios, pues. Bueno, muchachos, nos vamos a ir nosotros porque ya es tarde también. Así que...